Clara Luz Roldán, exdirectora de Coldeportes, respondió a versiones que la vincularían con investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República. La precandidata a la gobernación del Valle asegura que en su administración no se perdió ni un peso. De acuerdo con una investigación presentada por la W Radio, la saliente directora de Coldeportes y varios de sus funcionarios deberán rendir cuentas ante la Fiscalía y la Contraloría por 474 contratos entregados presuntamente sin ninguna justificación. Ante esta situación, Clara Luz Roldán negó que se hubiese hecho contrataciones a dedo. En Coldeportes actuamos siempre ajustados a derecho, que esos más de 500 convenios que hicimos con todo el territorio nacional fueron producto de una convocatoria que hicimos, porque dentro de la meta del plan de desarrollo del señor presidente de la República habían 1.600 escenarios para construir, y cuando yo llego a Coldeportes solamente la meta iba en 670 escenarios. Por eso me asignaron los recursos para que cumpliéramos la meta del plan de desarrollo. Otra de las situaciones evidenciadas por esta cadena radial tiene que ver con un contrato otorgado al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca por 40 millones de pesos. Ante esta apreciación, la exdirectora señala que hoy por hoy no hay un solo peso perdido en Coldeportes por ejecución de obras. Con mucho orgullo tengo que decir que logramos hacer más de 550 obras, unos Juegos Bolivarianos donde todas las obras se terminaron 100%, unos Juegos Centroamericanos donde las obras se terminaron y las obras del 2016 que habíamos contratado quedaron totalmente terminadas. Clara Luz por último señaló que su gestión en Coldeportes estuvo asesorada por un grupo jurídico especializado y no tiene nada que esconder ante los entes que la investigan.